dentro de esta otra más de las actividades del proyecto Aprender y enseñar matemáticas desde casa que una empresa docente inició hace ya más de 3 meses. Les deseo una muy buena charla y discusión y muchas gracias de nuevo al profesor Poveda. Adelante, Camilo. Gracias, como siempre, profe, por el saludo. Esta conferencia será presentada por el profesor Ricardo Poveda. El profesor es licenciado en la enseñanza de la matemática y máster en didáctica de la matemática, con énfasis en investigación de la Universidad de Granada en España. Las áreas de investigación y trabajo han sido la resolución de problemas, procesos o competencias matemáticas, desarrollo de currículo de matemática, el pensamiento funcional en niños y jóvenes y la formación continua del profesor de matemáticas. Profesor Ricardo es miembro de la Red de Educación Matemática de América Central y el Caribe. Actualmente trabaja en la Escuela de Matemática de la Universidad Nacional de Costa Rica y es parte del proyecto Reforma de la Educación Matemática en Costa Rica. Para todos los asistentes, les recuerdo que esta conferencia tendrá una duración de 30 a 40 minutos aproximadamente. Durante la conferencia, el chat estará deshabilitado y al finalizar la conferencia tendremos una sesión de 15 minutos aproximadamente para interactuar y realizar preguntas al profesor Ricardo. En ese momento activaremos el chat. Así que en ese momento, pues, la persona que tenga alguna pregunta podrá realizarla en este medio. Sin más demora, doy paso a nuestro conferencista del día de hoy, profesor Ricardo Povea. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, muy buenas tardes. Primero que todo, agradecer por la invitación. Realmente estos espacios son muy importantes y especialmente en estos momentos que todo el mundo está viviendo situaciones complejas y la educación no se escapa. Entonces tenemos que unir esfuerzos desde todas latitudes, desde todo lugar que se pueda y para mí es un honor y placer poder estar acá compartiendo un poquito. Algo muy importante es que, así como lo dijo el profesor Camilo, yo no soy especialista en tecnología. Sin embargo, la charla de hoy precisamente es explicar o trabajar algunas herramientas tecnológicas de la matemática. Pero desde un punto de vista práctico, en el sentido de que es lo que yo he utilizado, ya sea antes de la pandemia y ahorita durante la pandemia, todavía con mucho más, lo he utilizado mucho más. Entonces, sí es importante para algún momento, por si tienen, si pueden tener acceso a un dispositivo adicional. Es importante un teléfono, si lo pueden tener ahí a la par, porque vamos a hacer algunas de las actividades y vamos a utilizar algunas de esas herramientas. Entonces, también para que lo consideremos. Bueno, entonces, nada más primero explicar sobre algunos términos, principalmente para saber que estamos hablando los mismos términos o estamos hablando el mismo idioma, por decirlo de cierta forma. Entonces, primero, cuando hablamos de una educación sincrónica, es aquella que se da en el mismo momento donde el profesor y estudiantes están en el mismo momento, en el mismo instante, trabajando o haciendo diferentes actividades. Por ejemplo, se pueden utilizar chats, mensajes de texto, WhatsApp, videoconferencias, como esta que estamos haciendo. Es una actividad sincrónica. Audioconferencias también, llamadas, Facebook Live. ¿Verdad? Existen diferentes tipos de herramientas que se pueden utilizar. Y cuando hablamos de educación asincrónica es cuando se hacen algunos tipos de actividades o algunos tipos de recursos, pero pensando en que el estudiante no lo va a recibir de forma inmediata o lo va a abrir de forma inmediata, sino que lo va a abrir en algún otro momento. Por ejemplo, normalmente se trabaja con el aula virtual, algunas plataformas de videos como YouTube, por ejemplo, que uno sube un video para que el estudiante lo vea en el transcurso del día, de la semana o de las lecciones.
correo electrónico, foros, repositorios, cuando uno sube los Drive o en Dropbox o demás, algunos documentos para que los estudiantes los estudien, a través de blogs también, plataformas de cuestionarios, plataformas de clases interactivas y demás. Entonces, también algunos términos importantes. Obviamente tenemos la educación presencial, luego la educación no presencial, que creo que es la que hemos estado viviendo de un pronto a otro en cada uno de nuestros países. Aquí en Costa Rica no fue la excepción. Llevábamos un mes y medio de clases, tanto en primaria y secundaria y en la universidad, y de un pronto a otro tuvimos que dejar esa presencialidad. Y entonces, sin embargo, no podíamos llamar, y en eso estuvimos bastante de acuerdo en diferentes entidades, que ahora íbamos a pasar de una educación presencial a una educación virtual, porque sabemos que educación virtual tiene otro sentido y lo que íbamos a hacer no era una educación virtual. Entonces, era una educación no presencial con apoyo de diferentes medios o diferentes recursos. Y luego educación bimodal es cuando se trabaja, ¿verdad?, tanto la educación presencial como la no presencial, que puede ser que precisamente después de como en agosto o septiembre, al menos aquí en Costa Rica, se tenga pensado una educación así, ¿verdad?, bimodal, en el sentido de que algunos estudiantes asisten a algunas clases en algún momento, otros grupos no pueden asistir todos, ¿verdad? Entonces asiste la mitad del grupo, mientras que la otra mitad del grupo estará en la casa y haciendo diferentes actividades en la casa y demás. Entonces, son diferentes cosas que hemos estado escuchando, ¿verdad?, pero que ahora es una realidad, ¿verdad? Para herramientas para videoconferencias tenemos, bueno, ya las conocemos, ¿verdad?, está Teams, Skype, Google Meet, Zoom, ¿verdad?, no vamos a hablar ninguna de estas. Para herramientas para hacer videos hay bastantes herramientas para hacer videos, Camtasia y esas otras. Yo utilizo Camtasia, tampoco vamos a trabajar ahí. Donde nos vamos a concentrar es en estas herramientas para clases interactivas. Entonces, tenemos diferentes tipos de herramientas. Está el Kahoot, el Nearpod, el Menti, el Socrative. Entonces, precisamente para iniciar, yo, como le digo, a mí me gusta ser muy práctico. Entonces, para iniciar, lo que gustaría es que ingresen a la página www.menti.com. ¿Ok? Ingresen a esta página. Incluso yo voy a mostrarlo acá. Sería este sitio, menti.com. Sería eso. Y lo que les va a salir es esta página, ¿ok? Que van a tener que ingresar un código. Entonces, este código, que es el que ya les voy a comentar, ¿ok? Es el 187306. Entonces, aquí ingresan el código 187306. 187306. Entonces ingresamos allí. Ya hay dos personas conectadas. Voy a ponerlo aquí en modo presentación. Aquí vemos que aquí hay tres personas conectadas y ahí van conectándose, ¿verdad? Y les va a aparecer esa pregunta. De hecho, la primera pregunta que les va a aparecer es: ¿cuál o cuáles de esas herramientas conocen? ¿Ok? Entonces ingresamos, ya hay 5, voy a ingresar yo también para ver que todo esté funcionando bien. Como les decía, del uso de un dispositivo ahí adicional, ¿verdad? Entonces, si a alguien se le perdió, no sabe dónde está, aquí arriba está el código. Lo pueden ver en la presentación, 187306. 187306. Esa es una pregunta, puede ser de selección única o selección múltiple, ¿verdad? Pueden marcar varias, ¿ok? Ya hay 13 personas conectadas, o 14 personas que han contestado. Ok, y ahí vean que van automáticamente, se van moviendo de acuerdo a lo que conocen, ¿verdad? Entonces, ahí ya se puede visualizar que Kahoot es el más conocido. De hecho, no es, no me extraña, ¿verdad? De hecho, Kahoot es de los más conocidos. Luego, Menti, que es el que estamos utilizando en estos momentos, ¿verdad? Un 21% de las personas lo conocen. Nearpod, solo un 10%. Y Socrative, solo un 10%. Seguramente una o dos personas lo conocen. Entonces,
Entonces, nada más para que, porque ahorita vamos a hacer varias preguntas, o sea, vamos a utilizar esta plataforma para hacer varias actividades. Entonces, entonces ingresamos a menti.com e ingresan el código 187306. 187306. ¿Ok? Entonces, como pueden ver, bueno, ya veo, ¿verdad? Menos cuál era, ya lo conocen, ¿verdad? O de diferentes plataformas. Entonces, ya vemos que ahora les va a aparecer otra pregunta. Vamos a ver. ¿Cómo se han sentido en torno a dar clases en esta situación del COVID o esta situación de pandemia? ¿Ok? Entonces, ¿cómo se han sentido? Ahí tienen que contestar a través de escribir tres palabras, nada más. ¿Cómo se han sentido en torno a dar clases en esta nueva realidad o esta nueva situación que tenemos de pandemia? Y escriben ahí tres palabras. ¿Ok? Ya hay una persona, ya hay dos personas que contestaron. ¿Ok? Muy bien, ahí pueden ver cómo va cambiando de acuerdo a la opinión de ustedes. Ahí va cambiando esa nube de palabras, ¿verdad? De acuerdo a la opinión de ustedes. Qué bien, ya hay 22 personas, 24 personas contestando. En esa nube de palabras, las palabras más grandes o que más resaltan son aquellas que más se han repetido, ¿verdad? Que más han repetido los usuarios, ¿verdad? Entonces, como pueden ver, digamos, parte de lo que como nos hemos sentido y, ¿verdad? Es estrés, hay preocupación, hay cansancio, ¿verdad? Hay bastante trabajo, sumamente cansado, ¿verdad? Hay angustia, hay esta frustración, ¿verdad? Algunas personas son optimistas, ¿verdad? Que se han sentido incluso entusiasmados, dicen felices, ¿verdad? Hay diferentes. Sin embargo, las palabras más grandes, que son las que se repiten más, entonces vemos la situación que nos ha tocado vivir, ¿verdad? Y que precisamente tiene que ver con cansancio. Entonces, ¿por qué esta charla? ¿Por qué estos temas? Porque precisamente a partir de esta nueva realidad tenemos que buscar diferentes estrategias para poder, cómo ver para que el estudiante o visualizar que el estudiante esté trabajando o esté haciendo algo y que no sea simplemente un monólogo. Por ejemplo, si yo ahorita estuviera exponiendo como en las primeras 5 diapositivas que les presenté, yo me sentía solo. ¿Por qué? Porque yo estaba ahí hablando y no, realmente no sabía si ustedes me estaban poniendo atención, si me estaban escuchando o no me estaban escuchando. A través de una herramienta como estas, insisto, eso es una pregunta que hice solamente, no tiene ningún carácter pedagógico, pero ahorita hice una pregunta, pero basta con hacer una pregunta de estas y yo ya no me siento solo. Yo aquí, yo siento que hay gente que está detrás de, ¿verdad? Escuchándome y viendo precisamente qué opina de diferentes cosas. Ya sé cómo se sienten ahorita con respecto a esta situación del COVID y las clases, ¿verdad? Entonces, la búsqueda de este tipo de herramientas es muy importante para precisamente eso, como les digo, no sentirse solo y sentir y ver si el estudiante está avanzando o no está avanzando en los diferentes contenidos o diferentes habilidades matemáticas que se están trabajando. Entonces, esta es una de las herramientas. Por ejemplo, voy a mostrarles unas preguntas que yo hice de matemática. Como me dijeron que el auditorio es diverso, incluso hay profesores de primaria, secundaria o de universidad, entonces hice varios tipos de preguntas. Entonces, utilizando la misma herramienta, hice unas preguntas. Por ejemplo, ahí ya ustedes lo pueden ver teléfono, ¿verdad? Tienen que escoger ahí van a ver van a ver tres preguntas, tienen que escoger un avatar,
Ok, y voy a empezar. Vamos a ver. Ay, aquí algo no salió bien. Y el radio corresponde a, aquí me faltó un igual. Aquí me faltó igual a 16. Nada más para que sepan, esto me faltó un igual a 16. Es que no sé si ahí no salió. Entonces, la ecuación de la circunferencia es x menos 1 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado igual a 16. Entonces, ¿cuál es el centro y cuál es el radio? ¿Ok? Ese es un tipo de quiz tipo juego, ¿verdad? Entonces, son tres preguntas. Ahí vea que es con tiempo. Entonces, eso uno lo puede configurar, ¿verdad? Entonces, ahí está, ya se acabó el tiempo. Luego viene, bueno, ahí están las respuestas. Bueno, las respuestas las pueden visualizar en la computadora, ¿verdad? En mi presentación, ¿verdad? Vamos con la siguiente pregunta. Dice, entre más rápido, eso sí, tiene más puntaje. La ecuación de la circunferencia es x más 1 al cuadrado más y menos 1 al cuadrado igual 4. Entonces, el punto P igual a 2 con menos 1 corresponde a el centro de la circunferencia, un punto interior, un punto exterior, un punto de la circunferencia. Ok, eso es una pregunta ahí de geometría analítica. Puse 45 segundos, ¿verdad? Pero una cuestión del tiempo que tengo para dar la charla, porque me gusta presentar bastantes herramientas. Pero, por ejemplo, una pregunta como esta, jamás un estudiante no le podemos dar 45 segundos, ahí vale más tiempo. Entonces, yo ahorita simplemente lo hice así por la cuestión del tiempo, que tenemos poco tiempo, ¿verdad? 5 segundos y seguimos y pasamos a la otra. Ahí está la respuesta. ¿Ok? Muy bien. Y después viene la otra pregunta. Una esfera de radio 5 se corta con un plano que está a 2 centímetros del centro. Entonces, el diámetro de la sección plana que se obtiene es D, y ahí tienen que escribir, en este caso es una pregunta con respuesta corta. Ahí solamente tienen que escribir el número. Ok, 20 segundos. Ya hay 11 personas que contestaron. Los que ya contestaron pueden ver lo que sucede a uno como profesor que tiene. Uno como profesor, aquí aparecen las personas que han contestado, aquí aparece el tiempo, aquí aparece si quiero salir del modo presentación o si quiero seguir a la otra pregunta, si es que hay otra pregunta, ¿verdad? Entonces, bueno, ya terminó el tiempo y hay diferentes respuestas, ¿verdad? Ok. Entonces, siempre las preguntas de respuesta corta tienen este problema, ¿verdad? Entonces, bien, ve ahí aparece el puntaje, ¿verdad? De cómo les fue, ahí está, y demás. Entonces, esto, para que lo vean, digamos, es un tipo Kahoot, ¿verdad? Como la mayoría, bueno, más del 50% con ese Kahoot. Entonces, pueden ver que eso es como un tipo Kahoot. Entonces, hay preguntas que se puede hacer un quiz y en ese quiz hacerlo tipo juego y que el estudiante lo vaya resolviendo. ¿Ok? Voy a salirme de acá nada más. Entonces, como pueden ver, para ingresar para hacer eso, desde mi experiencia, yo no uso este tipo de página Menti para hacer preguntas o para hacer cuestionarios o hacer... sino lo uso mucho para una cuestión si quiero conocer el público, si quiero conocer qué opinan los estudiantes, qué quieren. Más adelante, al final de la charla, les voy a explicar o les voy a decir, digamos, las debilidades y las ventajas y desventajas de cada una de estas páginas, ¿ok? Para ingresar, para poder hacerse una cuenta acá, hay muchos videos de YouTube donde explican cada uno cómo hacer estas actividades, que en eso no me voy a detener, sino que voy a seguir explicando las otras herramientas.
y darle las potencialidades de cada una de ellas y ejemplos para que vean. Pero en este caso, si uno quiere hacer una cuenta, no tiene que meterse a menti.com, sino tiene que meterse a mentimeter.com. ¿Ok? Y ahí es donde uno, como profesor, crea el usuario. ¿Ok? Y entonces, más adelante también voy a hacer un resumen de las páginas web. Vamos a pasar a otra, que para mí esta es la mejor, ¿verdad?, que hay en muchos sentidos. Entonces, van a ingresar a esta página, nirput.com. Pero nada más nirput.com. Bueno, voy a darle acá, es que si no. Un momento. Nirput.com. Y entonces, si aparece en nirput.com, les aparece esta página. ¿Ok? Y aquí donde dice students, ¿verdad?, de ingresar código, ya les voy a dar el código. ¿Ok? Pero entonces, ingresan a la página nirput.com. ¿Ok? Y ya les voy a dar el código. El código, que ahorita sí, ese lo tengo que trabajar acá. Eso me lo dan ahorita. El código es este, que aparece en pantalla. SJXUZ. Lo pueden escribir en minúscula o mayúscula y no hay ningún problema porque automáticamente él lo reconoce automáticamente en mayúscula. Entonces, aquí entonces en nirput.com, aquí donde dice código, escriben este código, ¿verdad? Que es el que les mostré. SJXUZ. ¿Ok? Y vamos a ver. Vamos ahí, todavía no hay nadie conectado. Ahí ya hay una persona conectada. Ya uno puede ir viendo ahí cuántos se van conectando. Entonces, en nirput.com, ¿verdad? Ya ahora sí ya hay bastantes. Nirput.com y ingresan. Y ahí les va a pedir, bueno, voy a ingresar yo también para que todo esté en orden. Estas herramientas también tienen su propia aplicación. O sea, uno puede bajar las aplicaciones. Y entonces, tanto como profesor como, como para estudiante. Entonces, el código, voy a ver cuál era. Lo ocupaba acá. El código es SJXUZ. Ok. Entonces, vean lo que les aparece en el teléfono. El teléfono, el dispositivo, en la página web, depende de donde ingresaron. Y lo que les aparece y lo que aparece en la presentación, que es lo que yo como profesor va apareciendo. Entonces, como les digo, aquí va apareciendo la cantidad de personas conectadas. Puedo ver los nombres si quiero. ¿Okay? Incluso hasta puedo sacar personas si uno quisiera, ¿verdad?, si hay algún problema ahí. Inclusive uno puede esconder los nombres. Ahorita vamos a ver por qué. Pero lo que quiero que vean es lo siguiente. Entonces, uno como profesor, esta es una diapositiva normal, la que ustedes vieron al inicio de mi presentación. Y yo como profesor lo paso. Y automáticamente en sus teléfonos también se pasa. O sea, ustedes no tienen control, ¿verdad?, en el teléfono. No tienen control de pasar las diapositivas, sino soy yo como profesor el que tengo este control. ¿Ok? Entonces, ahí vea que van pasando. Ya estamos hablando de las diferentes diapositivas. Estamos hablando de esto, estamos hablando de Menti. Y estamos hablando de Nirput. Ingresaron el código, ¿ok? Y ahora, eso son puras diapositivas. Eso es un equivalente a un PowerPoint. Eso no tiene nada novedoso, ¿verdad? Tal vez lo único novedoso es poder tener el profesor ir pasando las diapositivas. Lo interesante es lo que sigue, las diferentes cosas que se pueden plantear con Nirput. Entonces, por ejemplo, ahí les hice una pregunta simplemente para saber de qué país eres. Entonces, puse algunos. Vamos a ver. Muy importante, aparece una lista de países y abajo aparece Submit. Entonces tienen que bajar un poquito para que aparezca esa parte de enviar, ¿verdad? Ok, entonces tenemos gente, ya vemos gente de Colombia, gente de otros, ok. Hay gente de Costa Rica, un 10%, de México, un 5,4%, de Perú, un 2,7%,
Ok, de otros, que ahí nos dijo Camilo al inicio, que hay gente de Argentina, de Honduras, ¿verdad? Ok, y algo muy importante, digamos que ya contestaron, pero vean la parte interesante aquí, vean que ustedes en su pantalla les aparece, puede editar la respuesta, pero vean en este momento, si yo le doy acá a compartir, vean lo que sucede en su pantalla, en la pantalla de Nearpod. En la pantalla de Nearpod aparece los resultados de eso. Insisto, yo como profesor puedo jugar con todo eso. Entonces, ahí estaba. Entonces, ahí se puede comentar los resultados. Hay un 44,7% de los participantes son de Colombia, un 10,5% son de Costa Rica, un 31,6% es de otros países que no consideré, un 5,3% de México, hay un 5,3% que no ha respondido y un 2,6% que son de Perú. ¿Okay? Entonces vean que yo como profesor puedo dejar compartir los resultados o dejar de compartir los resultados. ¿Okay? Bien, después vamos a ir a otra pregunta. Vean qué interesante esto. Aquí tomé un video de YouTube. El video, aquí yo tengo que tomar la decisión de reproducirlo solo aquí en la pantalla mía o en todos los dispositivos. Eso lo decido yo. Entonces yo voy a decidir que se reproduzcan todos los dispositivos. O sea, va a haber un video en su pantalla, aquí en Nearpod, va a haber un video. Voy a durar un minuto y medio para que vean el video, algunos detallitos del video, y listo. Entonces, como pueden ver, entonces ya ahorita ahí se tiene que cargar el sitio web. Dura unos 20 segundos cargando, depende de la conectividad y demás. ¿Ok? Y entonces ahí ustedes pueden ir viendo el video. ¿Ok? Esto es para que visualicen que dentro de no solamente se pueden agregar diapositivas, sino que se pueden agregar videos también. ¿Ok? Ahí el actor que conseguimos había poco respuesta, entonces tenía que ser yo mismo también, ¿verdad? Entonces, y con base a ese video, ¿verdad? Porque no, insisto, no vamos a verlo completo ni nada, simplemente lo que quiero es mostrar lo que se puede hacer. Entonces, yo le puedo plantear varias preguntas. Ahí ya les pregunto. La primera pregunta es, ahí en el video yo digo, por eso hay que poner atención al video, ¿verdad? Entonces, el video yo digo, ¿para qué, en qué año, a partir de qué año se incluyen las ecuaciones en primaria? ¿Ok? Entonces, yo lo comento en el video, ¿verdad? Obviamente, ahí pueden contestar que ustedes cualquier cosa. Contesten cualquier cosa, ¿ok? Solamente para que vean un detalle ahí. Entonces, igual, marcan y tienen que darle next. Y luego viene la segunda pregunta, que también tiene que ver con el video, porque en el video aparece esta cuestión de la balanza. Entonces, incluso ahí pueden verlo con la foto que les aparece, pueden contestarlo. Entonces, si el bloque verde tiene la misma masa de cuatro amarillos, ¿cuál es la masa del bloque, de la bolsa azul, ¿verdad? Entonces, eso también lo pueden contestar. Vea que eso también es tipo quiz, ¿verdad? Lo contestan y igual tienen que abajo darle submit para que se envíen las respuestas. El profesor, como pueden ir ustedes viendo aquí en la pantalla de la presentación, el profesor puede ir viendo aquí qué va contestando cada una de las personas. Ok, ven aquí, Rodrigo escogió la B y la B. Pero lo que hablábamos, yo lo que les dije ahorita, si esto no se quiere visualizar el nombre de los estudiantes, simplemente lo doy acá. Y entonces ahí se esconde las diferentes, los nombres de los estudiantes para que no se visualice a veces, si por ejemplo, si un estudiante se sacó un 0 de 20, un 0 de 15, para que no se visualice eso, entonces se esconde, ¿verdad? Entonces, eso, digamos, es una buena herramienta. Y de igual forma, como les decía, yo puedo compartir los resultados. En este caso, les estoy compartiendo los resultados de cada uno de ustedes, de ese quiz. ¿Cómo les fue en el quiz? Ahí estoy compartiendo cómo les fue a cada uno de ustedes en el quiz. ¿Ok? Bien, y la otra actividad que para mí, Nearpod, es genial con esta actividad, yo sé que tengo que, vamos a apurarle un poquito. Hagan esta actividad, pero sí, háganla porque es muy bonito. Dice, si cada lado del cuadrado, de la cuadrícula que aparece ahí, el lado grande, no los cuadritos chiquititos, es un centímetro, sino que es los cuadrados grandecitos, ¿verdad? Entonces, si cada lado del cuadrado mide un centímetro, entonces dibuje una figura cuyo perímetro sea 13 centímetros.
¿Ok? Dibuje una figura cuyo perímetro sea 13 centímetros. Y entonces, en este caso, nuestro teléfono o la página o la tablet que estamos utilizando o lo que utilizando con el Nearpod se vuelve una pizarra. Una pizarra cuyos estudiantes, lo que es, van escribiendo los estudiantes, como lo pueden ver en mi pantalla, yo lo voy visualizando. ¿Ok? Vean cómo va el progreso de algunos de ustedes, ¿verdad? Y yo voy visualizando eso. Muy importante, ahí, por ejemplo, el ejercicio permite borrar, tiene la opción de borrar, tiene la opción de poner una regla, tiene la opción hasta de esto, tiene diferentes opciones, ¿verdad? Cuando ya tienen listo el ejercicio, entonces le dan enviar, ¿ok? Por ejemplo, ya esta persona le dio enviado, ¿ok? Igual, como pueden ver ahorita, como pueden ver otra vez, yo puedo ir visualizando el trabajo de los estudiantes. Y otra cosa importante, ¿verdad? Es que aquí también puedo ocultar o mostrar los nombres de los estudiantes, ¿verdad? Como pueden ver. Entonces, ok, ahí pueden ver ahí, bueno, ahí va hasta ahí. Ok, muy bien, por ejemplo. Entonces, supongamos que yo ya terminó el ejercicio. Entonces, ya, bueno, jóvenes, ya vamos a revisarlo, ¿verdad? Y entonces, yo quiero que los estudiantes visualicen lo que hizo, por ejemplo, este estudiante. Entonces, le doy compartir. ¿Qué pasa en sus pantallas? Aparece lo que hizo fulanito. Ahí aparece asterisco, asterisco, porque no estoy mostrando el nombre de lo que hizo de lo que hizo el estudiante. Pero aquí está lo que hizo este estudiante. Pero si quiero mostrar lo que hizo el otro estudiante, inclusive con algún tipo de error, le doy compartir y ustedes ven lo que hizo el otro estudiante. Y si cometió un error, poder comentarlo con los estudiantes y poder decirles aquí en este se cometió un error, como pueden visualizar. Aquí hay alguna situación que se puede mejorar, ¿verdad? Etcétera. Y así se pueden ir, yo puedo ir compartiendo todos los diferentes dibujitos o diferentes respuestas que dieron, ¿verdad? Por ejemplo, ¿ok? Y yo lo voy compartiendo y ustedes lo pueden ir visualizando, ¿ok? Este, digamos, si quieren hacemos la otra. La otra pregunta es, si cada lado del cuadrado mide 1 centímetro, entonces dibuje una figura cuya área sea 11 centímetros cuadrados, ¿ok? Entonces, dibujar una figura cuya área sea 11 centímetros cuadrados. Y aquí está en progreso. Ok, muy bien. Voy a dar 20 segundos para que dibujen y poder igual nada más. Es para que lo que quiero que visualicen es las herramientas que esto tiene, que son muy, insisto, muy, muy poderosas, ¿verdad? Y entonces ya algunas personas lo enviaron, ver que ya está, lo enviaron. Entonces yo les puedo, podemos revisar lo que hizo el estudiante, le doy compartir y ya en su pantalla les aparece lo que hizo este estudiante, ¿verdad? Entonces, de hecho, aquí lo que hizo fue conteo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aquí están las 11 centímetros cuadrados. Vean, aquí es interesante porque uno puede visualizar los estudiantes que hacen el concepto de área así, u otros que intentan utilizar alguna fórmula, ¿verdad? 5 por 3, 5 por 4, y ver como el que no le da 11, entonces es interesante, ¿verdad? Entonces, igual, entonces, como les digo, yo puedo mostrar diferentes respuestas de los estudiantes, ahí en su pantalla la pueden ver, ¿verdad? Y demás, ok, muy bien. Entonces, voy a cerrar acá. Y ahora, simplemente ya, porque ya casi creo que tengo como unos 5 minutitos, entonces voy a hacer simplemente, vamos a ver esta otra, bueno, ahorita vamos a ver las ventajas y desventajas que tiene Nearpod, pero para mí Nearpod es genial, ¿verdad? Tiene muchas cosas. Vamos ahora a ingresar a esta página que es Socrative. Basta con que uno ingrese aquí, puede ingresar a esta página, Socrative.
¿Ok? Y ahí aparece Socrative Student, ¿no? Además, entonces aquí, y le damos donde dice Socrative, vamos a ver, loguearse, y le da aquí Student. Entonces, ustedes hacen aquí Student. Y les va a aparecer esto, que es poner un código de sala. Entonces, aquí aparece el código de sala, ¿verdad? Y en el código de sala van a poner la sala que aparece ahí en es Poveda 79. Pues escriben esto. La sala es Poveda 79. ¿Ok? Entonces, en Socrative, buscan Socrative para estudiantes. Aquí, entonces, donde dice loguearse, aparece la opción de estudiante y profesor. Entonces, le dan la parte de estudiante y donde dice el nombre de la sala, entonces sería Poveda 79. Es el nombre de la sala. Yo me voy a ir a Socrative para que vean ustedes lo que hizo, ¿ok? Entonces, ya Socrative hay un quiz montado. O sea, yo ya hice un quiz. De hecho, este quiz, no fue un quiz, fue una práctica. Esta práctica yo la hice en informes, pero en resultados, sí. ¿Ok? Entonces, la hice en... la semana, hace unos 15 días, como una práctica para el curso de cálculo que estoy dando. Y como pueden ver aquí ustedes, ¿verdad? Aquí ustedes pueden ir viendo, son 8 preguntas. Ahí están las personas que se están inscribiendo, ¿verdad? Y ahí hay más personas que se están agregando a la página. Recuerde que el salón es Poveda 79. Entonces, aquí pueden ir, ¿ve? Por ejemplo, ya EMD contestó una pregunta y aquí aparece, ¿verdad? Por ejemplo, aquí Ever dice que no sabe, ok, muy bien, y vea que aparece de una vez el color en verde significa que está correcto y en rojo significa que está incorrecto, ¿verdad? Y aquí se va visualizando el nivel del avance del estudiante, ok, el nivel de avance de los estudiantes y el nivel de avance de la pregunta, ok. Y entonces, Socrative es sumamente útil, ¿verdad? Sumamente útil para ¿cómo se llama esto? Para quizzes. Eso es sumamente útil. Ahorita, porque, por ejemplo, ahí ustedes sí pueden ir viendo, ¿verdad? En su propio dispositivo, ir visualizando las preguntas. De hecho, pueden ir pasando a la 3, a la 4, a la 5, ¿verdad? Van pasándola ahí. Y van pasando las preguntas y resulta que, por ejemplo, al final, yo como profesor puedo obtener esto, un informe, ¿verdad? Entonces, un informe de la actividad integrales, que así se llama esta actividad, se llama integrales, y puedo solicitar un informe, ¿verdad? Entonces, de integrales, por ejemplo, puedo obtener un informe tanto de un Excel, cuánto se sacó cada estudiante, pero no solamente eso, sino también puedo solicitar un PDF de estudiante individual o un PDF por punta, ¿verdad? Entonces, yo simplemente le doy descargar, ¿verdad? Ahorita se descarga, ¿ok? Y entonces, esto dura un poco más porque como es por estudiante, entonces ahí se dura un poco más descargando. Ahorita lo podemos ver. Porque es cuestión de tiempo, no lo vamos a ver. Este es el informe que da y aquí está el estudiante 1. Aquí está las correctas y las incorrectas. Estos son de mis estudiantes de cálculo, ¿verdad? ¿Okay? Pero es muy probable que algunos de ustedes estén aquí abajo. Hoy ve, aquí está. Pregunta 1, pregunta 2 correcta, esta incorrecta, esta incorrecta, esta correcta, y ahí va, ¿verdad? Entonces, esos son de algunos, ¿verdad? Entonces, vea que se puede sacar un informe por estudiante o un Excel, si uno quisiera cuántos se sacaron los estudiantes. Pero además de esto, una de las grandes ventajas que también tiene Socrative, me voy a ir aquí a pruebas, es esto. Que ese documento, este uno, esto lo sube. Por ejemplo, aquí uno que añadir una prueba, entonces crea la prueba. Entonces, uno lo que hace aquí es crear nuevo y añade preguntas de respuesta múltiple, verdadero y falso, respuesta corta. Entonces, le da guardar y salir, ¿verdad? No lo voy a hacer, pero ahorita ya hice esto. Pero vean qué genial. Por ejemplo, ahorita, al menos aquí en Costa Rica,
Hay estudiantes que tienen acceso a Internet, hay un montón de estudiantes que no tienen acceso a Internet, entonces se les debe enviar o los estudiantes deben recoger en las escuelas las diferentes actividades que el docente hace. Y entonces, esto sería genial porque entonces en Socrative usted puede descargar el quiz. Vea así como queda. Entonces ya queda incluso aquí hasta con nombre, fecha, puntuación. Y entonces lo descarga y lo puede imprimir o lo manda por WhatsApp o como quiera. ¿Verdad? Entonces, Socrative es hecho específicamente para, o más bien hecho muy bien pensado, muy bien hecho para quizzes, ¿verdad? Para hacer quizzes, prácticas. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, yo estaba por aquí. Aquí no estaba. Estaba en Nirput. Este, aquí. Entonces, vamos a ir viendo el Nirput ya para terminar, porque no vamos a ver Kahoot, ¿verdad? Y ¿qué ventajas y qué desventajas tiene cada uno de ellos? Ah, bueno, muy importante. Así como yo se los mostré, todas esas plataformas tienen pago o gratuito, ¿verdad? Lo mismo que trabajan todas ellas, que si uno paga, tiene acceso a más cosas. Todas esas actividades que yo les mostré, así como se les estoy mostrando, yo no tengo pago ninguna de ellas. O sea, yo trabajo con la versión gratuita. Y entonces, con esa versión gratuita, tiene sus desventajas, ¿verdad? Por ejemplo, en Menti, la desventaja es que máximo 3 actividades diferentes. Así como ustedes vieron una pregunta, otra pregunta, un quiz. Eso es lo más que uno puede hacer si tiene la parte gratuita. Ventajas que no tiene límite de usuarios. Eso es muy importante porque, por ejemplo, yo he podido utilizar Menti hasta con un auditorio de 120 personas, ¿verdad? O 140 más bien, y todos podían ingresar sin ningún problema y hacer las actividades en Menti, ¿verdad? No hay límite de usuarios. Digo que hay esas actividades, por ejemplo, el de las nubes, el de la nube de palabras, solo en Menti lo he visto. Y es, para mí es una de las cosas, yo lo utilizo mucho para exponer. Después, ventajas y desventajas de Kahoot, no lo vamos a ver porque no vimos Kahoot, pero además es el más conocido, entonces no lo vimos. Ventajas y desventajas de Nirput. En Nirput tiene la gran ventaja que hay una cantidad enorme de actividades que se pueden hacer. Yo ahorita les mostré unas, ¿verdad? Que es el de dibujo, pero también se puede hacer un trabajo colaborativo, se puede hacer pregunta abierta, se puede hacer tipo pool y otras cosas. Entonces, hay muchas actividades. Se pueden subir clases completas, así como esta presentación es una clase completa. Y algo muy importante, que es una ventaja que tiene Nirput, es que esta clase, así como esta sesión, así como yo se la estoy compartiendo, que la estoy haciendo de forma sincrónica, yo también la puedo hacer de forma asincrónica. Simplemente le mando al estudiante un código y si es de forma asincrónica, el estudiante se mete en Nirput, ve ese código y ahora sí, el estudiante es el que pasa las diapositivas en el momento en que el estudiante puede. Entonces, se puede trabajar de las dos formas, de forma sincrónica, así como lo estamos haciendo nosotros, pero también de forma asincrónica. Y ahorita lo van a ver cómo. Después aquí hay muchas actividades tipo juegos, ¿verdad? De hecho, el quiz, cualquier quiz se puede hacer tipo juego. 50 participantes de forma sincrónica, o sea, en ese momento lo máximo que acepta Nirput son 50. Y de asincrónicos sin límite, no hay ningún problema. Una desventaja que tiene es que hay, digamos, la cuenta gratuita son 20 megas por clase, nada más. Y 50 megas en total. Sin embargo, por ejemplo, esta clase que está aquí, si acaso me consumió 5 megas, ¿verdad? Entonces, uno puede crear bastantes clases. Con respecto a Socrative, las ventajas, hay tipos de ítems, son 50 estudiantes, hay una retroalimentación, todos los informes para bajar en PDF. Ah, bueno, muy importante, una que no dije aquí en Nirput, es que también se pueden bajar informes y muy completos. Por ejemplo, yo puedo ahorita bajar el informe de todas las grafiquitas que ustedes hicieron. Se puede hacer eso. Y después, de desventajas que tiene Socrative es que está pensado solo para hacer quizzes, ¿verdad? Y en la versión gratuita, solo una actividad. Eso, que yo puedo crear varios quizzes, pero si tengo varios grupos, solamente puedo poner que hagan esa actividad un grupo a la vez, ¿ok? No puedo poner dos quizzes a trabajar al mismo momento. Okay. Aquí, digamos, están estas páginas que, como les decía, por ejemplo, en Menti, el profesor ingresa a esta página y el estudiante ingresa a esta otra. En Nirput se ingresa a ambos a la misma página.
El Socrative está en la página socrative.com, donde ingresa el profesor, o esta otra que es el directo del estudiante, ¿verdad? Y para finalizar, quiero mostrarles otros recursos, que esto es parte de mi trabajo con el proyecto de reforma de la educación matemática, que se llama recursos libres, que también esto les puede servir bastante. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos todo el currículo dividido en séptimo, octavo, noveno, décimo y undécimo. Eso es en educación secundaria. 13 años, 14 años, 15 años, 16 años, 17 años. Ahorita está completo el de décimo y undécimo. Entonces, como pueden ver, están a décimo. Y está aquí cada una de las tres áreas matemáticas del currículo dividido en subtemas. Entonces, por ejemplo, si entramos a circunferencia, ¿ok? Entonces pueden visualizar aquí un menú. Y entonces siempre se empieza con un problema. Aquí está el problema de la circunferencia. Luego hay la solución del problema en un video de menos de 3 minutos. Eso es muy importante, menos de 3 minutos, porque los estudiantes no ven videos largos. Luego, en desarrollo del tema, van a encontrar otro video explicando ya el contenido, en este caso explicando lo que es las circunferencias. Hay una práctica en línea, donde esa práctica en línea lo pueden resolver, ¿verdad? Pero el estudiante inclusive no solamente puede ver la respuesta, si está buena o está mala, sino la solución completa. Y aquí, en todas esas, nosotros llamamos UAS, en todas estas unidades virtuales de aprendizaje, esta aquí, por ejemplo, en un décimo, todas estas, usted puede encontrar absolutamente lo mismo, ¿verdad? Por ejemplo, en medidas relativas, puede encontrar todo absolutamente lo mismo. Se empieza con un problema, solución problema, desarrollo del tema, práctica, videos recomendados, e inclusive, aquí donde dice para docentes, es un link adicional, donde se abre un menú adicional donde se explican algunos elementos didácticos para los profesores. Cómo poner en práctica este problema, dónde ponerlo en práctica, y demás. Entonces, y otros recursos adicionales. Okay. Y en tiempo récord expliqué. Obviamente, no puedo profundizar en cada una de las herramientas, pero sí les puedo decir que en YouTube hay videos. Por ejemplo, yo nunca llevé un curso de NIRPUT ni un curso de Socrative. Todo lo fui aprendiendo o traveseando y o con algún video, si me faltaba algo, con algún video. Pero en YouTube hay videos de esto, de cómo crear un quiz en Socrative. Cómo hacer, que no, por cuestión de tiempo, no lo puedo plantear acá. Pero, ¿cómo crear una lección en NIRPUT? Ah, bueno, lo que les decía en NIRPUT, aquí en NIRPUT, ve, por ejemplo, aquí están la actividad de hoy. Entonces, si yo lo doy aquí, es sincrónica. Si lo doy acá, es asincrónica. Entonces, yo lo doy acá, y si el estudiante tiene este código, entonces el estudiante lo trabaja de forma asincrónica, cuando él lo pueda visualizar. ¿Ok? Como les digo, tiempo récord, ¿verdad? Pero, como les dije, me gustaría tener más tiempo, pero aquí estamos, ¿verdad? Con el tiempo que tenemos, ¿ok? Profe Ricardo, muchísimas gracias por la conferencia. En este momento damos cierre a esta e iniciamos la sesión de preguntas. En este momento ya está disponible el chat, así que la persona que tenga alguna pregunta puede enviarla por el chat. También le recuerdo a todas las personas que están en sala que esta sesión es grabada, entonces podrá ser vista por ustedes en cualquier momento en la página de una empresa docente a partir de la próxima semana. Voy a dejar de compartir para que no se vea esto. Compartir. Listo. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta o algo. Sí, fue muy rápido, ¿verdad? Pero sí, con más tiempo. Creo que el 15 de julio, algo así, voy a dar una charla, esta charla, pero con un par de horas, en algún lugar de México, bueno, en alguna página de México que me pidieron la colaboración. Entonces, ahí tal vez iba a tener un poquito más de tiempo para desarrollarlo, ¿verdad? Pero cualquier duda o pregunta, con gusto. Ok, para primaria, eso es muy importante. Las plataformas que yo les comenté sirven para primaria, secundaria y universidad. Yo las he utilizado en formación de profesores, en diferentes actividades.
Sin embargo, por ejemplo, en NIRPUT para primaria es bastante útil. Y es algo que no hicimos, pero por ejemplo en NIRPUT, el quiz que les plantea dos preguntas, pero uno puede meter 7, 8 preguntas, lo puede plantear tipo juego. Entonces, para los estudiantes es muy interesante porque ellos escogen un avatar y se va viendo cómo va subiendo una cuestión, quién va de primero, quién va de segundo. Entonces, es bastante, bastante visualmente es muy divertido. Y entonces, para primaria, NIRPUT es una muy buena opción. Ok. Ok. Y como les decía, la parte de Socrative es que está muy dirigida a actividades, a hacer quizzes. Sin embargo, por ejemplo, el Socrative es bastante útil para, como les digo, hacer alguna práctica y uno puede subir imágenes y demás. Entonces, es bastante útil. Ah, bueno, mi correo está aquí. Bueno, si ya no están viendo la pantalla. Lo voy a escribir en el chat por cualquier cosa. Mi correo es ricardo.poveda.vásquez@una.cr. Ahí lo escribí. ricardo.poveda.vásquez@una.cr. Y entonces, para que por cualquier cosa, si tengan una duda o pregunta, con mucho gusto. Dice, ¿cuál sería el problema para la parte de respuestas cortas, solo textos, por decirlo así, o cuando quiero evaluar teoría sin ejercicios? Para la parte de respuestas cortas, solo texto. Todas las plataformas que les mostré tienen la opción de poner respuesta corta. E inclusive, por ejemplo, NIRPUT tiene esta opción. Voy a salirme de acá. Por ejemplo, si yo lo doy a editar, ¿ok? Se van a salirse de la clase. Entonces, vean la cantidad de actividades que tiene NIRPUT. Por ejemplo, vamos aquí a agregar una diapositiva. Puede uno agregar un video, una diapositiva, un contenido web. Por ejemplo, el video que vimos es un contenido web y otras cosas adicionales. Pero dentro de las actividades, este que les decía, ¿verdad? Es lo que les decía, que es un tipo juego. Entonces, es muy bonito porque los niños visualmente es muy, muy interesante. También se puede plantear una pregunta abierta, ¿verdad? Buscar pares, un cuestionario, que fue el que hicimos. Este no lo he utilizado. Un dibujo, que fue el que hicimos, que en dibujo es muy importante. Para mí esa herramienta es la única que tiene, más bien, NIRPUT es la única que lo tiene. Y permite, para mí, por ejemplo, ver los estudiantes. Por ejemplo, hicimos una clase virtual de funciones y que les pusimos a los estudiantes, grafique una función cuyo dominio sea de menos 3 a 6. Entonces, si uno puede ver si el estudiante está entendiendo o no el concepto de dominio en una función, ¿verdad? En colaborativo es muy bonito porque se va apareciendo en la pantalla, uno plantea una pregunta, se van apareciendo en pantalla las diferentes respuestas. Entonces, esas son todas las actividades que tiene NIRPUT. Y en el caso de Menti, ¿verdad? Las actividades que tiene son, vamos a ver, agregar el slide. ¿Ve? Son estas, opción múltiple, palabras, pregunta abierta. Esta también es muy bonita porque alguien puede escribir acá y aquí la gente puede hasta votar si les gusta, si no les gusta. Ah, bueno, muy importante esta de escala. Por ejemplo, esta de escala yo lo usé con mis estudiantes y pienso usarlo ahora en el otro semestre porque cuando los estudiantes, hay una parte, en un curso donde hay una parte de coevaluación. Entonces, cuando un estudiante expone, yo ocupo que los demás compañeros lo evalúen, ¿verdad? Que hay una coevaluación. Entonces, esta escala es genial porque entonces, ahí mismo, en el mismo momento, le decimos al estudiante, bueno, ingresa acá, ahora sí, coevalúe. Y uno pone aquí los criterios, coloca los criterios, ¿verdad? Si entendió bien, si utilizó bien la tecnología o lo que sea. Y el estudiante va dando una numeración y así se saca un promedio. El mismo NIRPUT, el mismo Menti le da el resultado de cuál es el promedio y listo. Entonces, esto lo utilicé para una coevaluación bastante útil. Este fue el que usamos ahorita, ¿verdad? Esa es una opinión. Aquí es donde viene la competición de quiz, que viene selección K o selección o la respuesta corta, que es lo que ahorita me preguntaban. Y ya luego también los contenidos, el contenido del diapositiva se pueden agregar también, sin embargo, no es tan,
tan útil y otros, pero que son 100 puntos y otras cosas ahí. Pero bueno, esas son diferentes cosas que se pueden hacer en Menti, ¿verdad? Dice Nirput, ¿se puede usar GeoGebra y exportar para...? Sí, se puede exportar los resultados. Lo que no se puede exportar son las actividades en sí. Pero yo sí puedo exportar los resultados. Por ejemplo, ahorita que ustedes hicieron unas figuritas, yo puedo exportar eso. Incluso también lo puedo exportar por estudiante y lo puedo exportar en su totalidad, ¿verdad? Entonces, eso sí se puede hacer. Después dice, sí, ha sido muy rápido, sí. Son diferentes alternativas. Hay otras, muy importante, hay otras, ¿verdad? Bueno, ya hay un compañero que compartió un tutorial, ¿verdad? Entonces, para preescolar, yo es que de preescolar sí no tengo mucha experiencia, ¿verdad? Sí tengo en primaria un poco, en secundaria, en universidad, pero sí en preescolar. Sin embargo, como les digo, para mí el Nirput y esta forma del jueguito puede servir, puede ser muy atractivo para los niños, ¿verdad? Muy importante esa pregunta que plantea Eric, el uso de los símbolos matemáticos. Verás que casi que en casi todas las plataformas es complejo el uso de símbolos matemáticos. Lo que yo hago normalmente, por ejemplo, como lo vieron aquí en Socrative, ¿ok? Como lo vieron acá, las pruebas aquí en integrales. Lo que es esto que está aquí no está escrito en Socrative. Esto es una imagen. Entonces, yo lo que hago, y lo mismo hago también en Kahoot. En Kahoot también meter símbolos es muy complicado, matemáticos. Si lo máximo que tiene es poner en el x al lado, perdón, poner un exponente, un subíndice, eso es lo máximo que tiene. Y así, y en todas es igual. Entonces, pero lo que yo hago es jugarle en el sentido de que no pongo la integral acá, sino lo que hago es que la integral la hago aparte, le saco una foto y la coloco acá. Eso es jugar, ¿verdad? Jugar ahí con eso. Entonces, el texto matemático siempre es complejo. Entonces, eso es lo que yo hago en todas las plataformas, que cuando ocupe un texto matemático, para alguna pregunta o para alguna diapositiva o algo, la hago donde yo lo utilizo, ¿verdad? Y eso es una pregunta en Word. Bueno, eso es hecho en Word, pero sí le saco una foto y lo pego como una foto. Entonces, porque uno puede aquí poner una foto. Entonces, sí, lo que no se puede, bueno, sí se puede hacer, pero hay que pagar. Es poner la respuesta, ponerle a las respuestas, ponerle foto. Por eso aquí, por ejemplo, vean que yo ve aquí, esto es lo máximo que uno puede intentar hacer en texto matemático. Es poner algunos índices y algunos subíndices, perdón, y algunos superíndices. Es lo máximo que uno puede hacer, ¿verdad? Pero ya poner aquí la integral o poner un límite o algo así, no se puede. O sea, eso no es tan viable. Pero como le digo, ya así me la he jugado. Lo otro también interesante es que hay que repensar preguntas que sean para esto, porque no todas las preguntas, lo mismo ha pasado con las aulas virtuales y todo esto, ¿verdad? No toda pregunta que uno hacía en clase funciona para diferentes plataformas. Entonces, eso tenemos que también ser conscientes, ¿verdad? Entonces, sí es importante considerar de que van a haber preguntas que ninguna de las plataformas me va a servir. Entonces, lo ideal es más bien ver cómo cambiar el tipo de pregunta o cómo cambiar la pregunta, ¿verdad? Ok, yo creo que ya he contestado. Dice, ajá, es una charla que alguna plataforma acá. Compartir la pizarra. Ah, ok. Para pizarra yo uso esta. Gracias. Esta pregunta me la hizo Joaquín. Para pizarra, voy a compartir otra vez la pantalla un momento. Mis ajustes. Compartir contenido. Compartir pantalla. Voy a compartir la pantalla un momento para que vean qué hago con la pizarra. Ok. Listo. Ya están viendo mí. Así como yo doy las clases de cálculo aquí en esta dirección, en la dirección www.app.com. Esto es una pizarra en línea. Y dame en un momento, voy a conectar. Pueden ver la cámara mía donde yo aparezco
Y, pero ya eso sí es hardware, pero bueno, pues es de bastante utilidad. Me imagino que ya mucha gente lo conoce y lo usa. Esta tablet es una tablet, bueno, Wacom, es la que utilizan los diseñadores gráficos. Sin embargo, yo no la uso para hacer ningún diseño gráfico porque no sé dibujar, pero me es muy útil con la pizarra y demás, porque entonces yo mis clases las doy así. Bueno, entonces, ok, me voy para acá. Vamos a ver. Ok, listo. Bueno, entonces, por ejemplo, si yo estoy explicando, por ejemplo, para calcular el área de un rectángulo, ya les dije, la especialidad mía no es el dibujo, ¿verdad? Entonces, que si este es rectángulo, mide 5 centímetros, y esto mide 3 centímetros, entonces que para calcular el área es base por altura, y entonces la base mide 5 centímetros, la altura mide 3 centímetros, y entonces el área mide 5 centímetros cuadrados. Así es como yo doy mis clases. Pero para esto, sí se ocuparía una tablet de estas, como les digo, que digamos que hay diferentes tablets que también funcionan, ¿verdad? Nada más que lo que habría que conseguir es un lapicito. Pero esta tablet de diseño gráfico es bastante útil. Y uno puede conseguir la más barata porque uno no ocupa, lo único que ocupa es escribir, ¿verdad? Entonces, es bastante útil. Pero sí, así es como yo doy. Y esta pizarra para mí me ha servido, pero mucho. Inclusive esta pizarra, uno lo puede, cuando uno hace el dibujo, lo puede exportar como un PDF y se lo puede mandar a los estudiantes toda la pizarra, ¿verdad? Y uno puede aquí bajar y entonces trabajar aquí abajo y demás. Entonces, es bastante, bastante útil esta pizarra, ¿ok? Okay, bueno, voy a dejar de compartir que se ve esa, que no me gusta que se ve eso. Y que en el chat. ¿Ok? Yo creo que ya no hay más, preguntas. ¿Es posible hacerlo del avatar para un computador de escritorio? No entiendo esa pregunta. El avatar solamente se utiliza en los en el jueguito este de Nirput. En el juego Nirput se utiliza ahí un avatar, pero no, digamos, es un muñequito, ya sea una ranita, una serpiente, ¿verdad? Pero se utiliza específicamente para el jueguito, para el ratito que se va a utilizar el juego, ahí nada más, para ese momento. Profe Ricardo. Uh-huh. Listo, profe, yo creo que ya daremos cierre a esta sesión de preguntas. Ya, de todas maneras, el profe Ricardo ha compartido su correo electrónico por medio del chat, entonces quien quiera de pronto contactarlo en algún momento, lo podrá hacer sin ningún problema. Claro, claro. Ahí, pues sí, ahí arriba puse mi correo electrónico. Para la persona que me preguntó, aquí puse la página awapp.com, es la dirección de la pizarra electrónica que yo uso. Ahí lo pueden acceder, pero igual, ahí está mi correo electrónico y con mucho gusto atendería cualquier consulta que me harían. Uh-huh. Profe, listo. Ya para cerrar esta sesión de preguntas, me uno a lo que muchos profesores han dicho. Profe, en verdad, muchísimas gracias por estar acá con nosotros, por compartir este tipo de actividades. En verdad, son muy útiles para estos tiempos que vivimos, profe. Entonces, muchísimas gracias por estar el día de hoy. En verdad, se lo agradezco de parte de una empresa docente. Agradezco a todas las personas también que estuvieron en la conferencia. Y para cerrar esta sesión, voy a dar paso al profesor, director de una empresa docente, el profe Pedro Gómez, quien tiene una información general sobre el proyecto también que desarrollamos en una empresa docente. Profe. Muchas gracias, Camilo. Muchas gracias, profesor Poveda, por una charla muy interesante y con toda seguridad muy útil para todos los participantes. Como Camilo ya les ha mencionado a todas las personas que están en la sala, esta charla ya se publicará en las transparencias en nuestro repositorio Funes y el video de la charla también estará disponible a partir de la próxima semana en nuestras páginas de nuestro proyecto y de una empresa docente. Pero antes de continuar con lo que quiero contarles, les comparto la foto que acabo de hacer en este momento
de nuestra base de datos de materiales y recursos, donde ya he incluido las herramientas que el profesor ha presentado. Ustedes, ya les doy el enlace, ustedes pueden entrar ahí, encontrarán estas y casi 100 otras enlaces a herramientas, a diseños, a actividades, etcétera. Entonces, eso es para que no se preocupen, hay formas de encontrar todo lo que uno necesita y nosotros estamos tratando de hacerlo de la mejor manera. Si tienen ustedes preguntas adicionales, pueden escribir a eventos-ud@uniandes.edu.co. Les voy a enviar por el chat una gran cantidad de enlaces, los envío así para que quien quiera pueda copiar y pegar todo eso y tenerlo disponible, pero pues les voy a ir explicando de qué estoy hablando en cada momento. Los invito, el video y las transparencias de esta conferencia estarán disponibles, como les decía, a partir del lunes o martes o de pronto antes en nuestras páginas. Los invito a que visiten nuestro repositorio digital de documentos en educación matemáticas. En educación matemática es un repositorio completamente gratuito de libre acceso, en el que en este momento hay más de 14.000 documentos de educación matemáticas. Es FUNES, funes.uniandes.edu.co. También los invito a que visiten nuestro canal de YouTube. Lo encuentran en YouTube como Una Empresa Docente. Ahí encontrarán más de 1.400 videos sobre aprendizaje y enseñanza de las matemáticas. Ahí en ese canal estará el video de la conferencia de hoy. Nuestro proyecto Aprender y Enseñar Matemáticas desde Casa tiene una página web y en esa página web está toda la información que les estoy contando. O sea que es como el primer lugar al que los invito que visiten si están interesados en algunas de las múltiples actividades que hemos venido desarrollando desde hace 3 meses en nuestro proyecto. Para el próximo martes, a las 5:30 de la tarde, hora de Colombia, los invito a la charla que nos dará la profesora Nancy Sánchez, titulada El entorno como recurso de aprendizaje. Próximo martes, 5:30 de la tarde. Dentro de una semana, los invito a la conferencia que dará el profesor Roberto Pastrana, titulada ¿Están preparados los docentes de matemáticas para una educación virtual de calidad? Próximo viernes 10 de julio, dentro de una semana, 5:30 de la tarde, hora de Colombia, en esta misma sala. Invitarlos muy especialmente a todos ustedes, colegas de Colombia y de Latinoamérica, a que no solamente asistan a estas reuniones que estamos organizando para recibir información. Es seguro que cada uno de ustedes ha vivido experiencias que pueden ser muy relevantes y muy útiles para sus colegas. Entonces, los invito a que se propongan a presentar su experiencia. En el chat está el enlace, en la página del proyecto también está. Es un enlace en el que ustedes llenan un formulario con su propuesta y el comité académico del proyecto la considera y le responde muy rápidamente. Para muchos de ustedes, estamos muy sorprendidos del éxito que están teniendo los grupos de WhatsApp del proyecto, los grupos de WhatsApp que llamamos Matemáticas desde Casa. Para vincularse a ese proyecto basta ir a ese enlace y quedan vinculados en ese grupo donde los profesores están formulando preguntas, están respondiendo preguntas, están compartiendo materiales y están ayudándose mutuamente. Lo mismo sucede con nuestro grupo de Facebook, Conversemos de Educación Matemática, otro lugar en el que se puede compartir y se puede discutir con los colegas. Invitarlos a quienes no lo hayan hecho, muy especialmente a que respondan el formulario de este proyecto. Y esto tiene al menos 3 razones importantes. La primera, porque contribuyen a esta
aspecto de nuestros proyectos de investigación en el sentido de que nos permiten conocer cada vez mejor cuál es nuestra situación, qué dificultades y qué situaciones estamos enfrentando y cómo las estamos solucionando. Pero además, también los resultados de este proyecto ya están en línea permanente y ustedes pueden ver cómo es que es la situación de los diferentes profesores de matemáticas que han respondido al formulario. Hasta ahora han respondido alrededor de 760, 770 profesores. Esta es la base de datos de materiales y recursos que les estaba mencionando. El enlace está también en el chat. Es una base de datos en que ustedes pueden hacer búsquedas por temas, por tipo de recurso, por nivel educativo y encontrarán muchísima información que muy posiblemente les sean de utilidad, entre otras cosas, los enlaces a las herramientas que el profesor Poveda ha presentado hoy. Y finalmente, ya estamos muy próximos a iniciar nuestros cursos virtuales. Son dos cursos virtuales cortos de 4 sesiones de 2 horas, cursos virtuales gratuitos. Van a ser simultáneos, es decir, no se puede asistir a los dos al tiempo. Y como tal vez la mayoría de ustedes ya saben, pues tenemos la muy buena noticia que el fondo Puentes de Caña, un fondo manejado por una persona colombiana que trabajó en Estados Unidos y que apoya muchos proyectos de educación, ha financiado estos cursos virtuales y esa es la razón por la cual podemos ofrecerlos de manera gratuita. Pero los cursos tienen unos pequeños requisitos. Los cursos van a ser miércoles y jueves de 5 a 7 de la tarde, hora de Colombia. Inician el próximo miércoles 8 de julio. Tenemos cupos limitados, pero para ser considerado como posible participante en alguno de los dos cursos, es necesario que ustedes hayan respondido el formulario del proyecto que estaba mencionando antes y el formulario del curso. El curso de prácticas de virtualidad y matemáticas tiene un formulario sobre prácticas pedagógicas a distancia y el curso de cómo diseñar e implementar una guía en tiempos de cuarentena tiene otro formulario muy cortico sobre guías, pero en el que les solicitamos que nos proporcionen una guía que hubiesen utilizado al comienzo del confinamiento y la guía más reciente que hayan utilizado. Dentro de 16 minutos a las 7 en punto, enviaré un mensaje de correo electrónico a las direcciones de correo electrónico que están registradas en el formulario, pero también lo enviaré a otras direcciones de correo electrónico que tenemos, en donde ustedes encontrarán con detalle la información sobre los cursos y sobre los procedimientos y los enlaces en los que se pueden inscribir para los cursos. El próximo, muy seguramente el lunes en la noche o más tardar martes en la mañana, enviaremos direcciones de correo electrónico, enviaremos mensaje de correo electrónico a cada uno de los que se haya preinscrito, informándoles si quedaron dentro de los cupos que tenemos y dándoles las instrucciones para poder participar en estos cursos. Y de nuevo, pues invitarlos a que no solamente escuchen, sino que también compartan sus experiencias. De nuevo, muchas gracias, profesor Poveda, por esta charla tan interesante. Muchas gracias, Camilo, por coordinar esta serie de eventos. Y también gracias a Paola, que ha estado manejando la transmisión de esta charla por Facebook Live. Entonces, los esperamos el próximo martes en la charla de la profesora Nancy Sánchez, el próximo